pues yo quiero pedir un video que he bajado de la misma cuenta personal de este señor, que es alguien que se identificaba como pastor, pero ya sabemos que pastor no era. Ese señor, aunque tenía el título de pastor, decía comandar una iglesia, en realidad era su coartada para aprovecharse de niños de los que abusaba sexualmente. Menores de edad de que fueron abusados, ese pastor que realizaba sus actos en la provincia de la Altagracia, hoy, hace un momentito, se dio a conocer que un tribunal ha decidido enviarlo a prisión, en lo que se investigue el caso, por un año. O sea, que comienza con la pena más grave que hay en las medidas de coerción, que puede ser 3 meses, 6 meses, un año. Bueno, podría llegar incluso a ser un año y medio, pero ya después de un año es, digamos, de las menos comunes. Generalmente ustedes ven que son 3 meses y la gente dice, ¿cómo que condenado 3 meses hizo esos actos? No es condenado, es enviado para asegurar que se presente a los actos, porque este es un juicio que apenas comienza. Entonces yo, recuperando y mirando un poco su historia, he encontrado, por ejemplo, este video de ese hombre que se identificaba como pastor, pero que en realidad era un abusador, un agresor sexual reincidente, que tuvo la posibilidad de abusar de más niños pese a que ya se había encontrado con la justicia. Miremos este video, señor director. Les habla su pastor Víctor Kerry. Y quiero aprovechar la oportunidad que se celebra el Día de la Mujer para compartir una palabra que se encuentra en Proverbios, su capítulo 31, versículo 10. Dice así en el nombre de Jesús: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Con este texto bíblico, le deseo a todas las mujeres en este día un feliz día, que la paz y la misericordia del Señor reposen sobre sus vidas. Recuerden, ustedes no son cualquier cosa. Su estima sobrepasa lo de la piedra preciosa. No te comportes como escombro, porque Dios tiene un diseño mejor para tu vida. Ahí ustedes lo ven, queriendo dirigirle la vida a las mujeres, diciéndole lo virtuosa que tenían que ser y todo lo demás, y predicando para las mujeres de lo virtuosa, mientras él era un depredador sexual a toda regla. El Ministerio Público ha comunicado esta mañana que se le ha impuesto un año de prisión preventiva en la cárcel de Aramuya, en la provincia de la Altagracia, a ese hombre que ustedes ven en pantalla, acusado de violar menores de edad. Víctor Manuel Kerry, alias El Pastor, está acusado de violación sexual de varios adolescentes y el Ministerio Público requirió para él la prisión, iniciando de un año de prisión. Los fiscales dicen que este señor tiene riesgo, que constituye un riesgo para el proceso que se le sigue. Además, había amenazado a alguna de las víctimas, y hay gente como que le lavan el cerebro a los otros, porque hay mucho de abuso de poder en este tipo de casos. En el documento que fue presentado por el Ministerio Público, dice que Kerry invitaba a las víctimas a participar en actividades de la iglesia, haciendo uso de su autoridad en la congregación, y ahí le forzaba a sostener relaciones sexuales y le amenazaba con matarlos a ellos y a su familia si les denunciaban, si expresaban lo sucedido. Dice que este hombre es reincidente. En el año 2021 fue sentenciado por un tribunal, la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de la Altagracia, lo declararon culpable de cometer agresión sexual en perjuicio de un menor de edad, y en esa sentencia se le condenó a cumplir una pena de 5 años de prisión de forma suspendida. Yo no entiendo eso. Yo no entiendo que un tipo que abuse sexualmente de un niño se le condene a una pena suspendida. ¿Saben lo que significa eso? Sencillamente que no va a la cárcel. Que no va a la cárcel. Entonces, que tenía que acogerse a unas reglas y demás. O sea, aquí estaban pidiendo 30 años para unos jóvenes que participaron en un robo en un banco, que bien es verdad, es un robo, es grave, pero no mataron a nadie. Y a un tipo violador sexual de menores le piden una pena de 5 años, se lo condenan a 5 años de prisión suspendida, o sea que queda libre. El Ministerio Público dice seguirá con este caso y está hablando de el proceso en sí mismo. Yo quiero ver, y hay otras fotografías, imágenes de ese pastor que además ha abusado, según los datos, está positivo al VIH, ha contagiado a algunos de los menores abusados.
Víctor Kerry fue condenado a 5 años de prisión de forma suspendida. El delito, esto fue en el 2021, fue declarado culpable el 9 de diciembre por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de la Altagracia. Entonces, lo dejaron seguir trabajando con menores, bregando con menores, pastoreando con menores y con una iglesia. Es una gran irresponsabilidad. En ese momento lo condenaban a 5 años de reclusión, pedía el Ministerio Público al pago de una multa de 100.000 pesos a favor del Estado. El fiscal en ese momento pidió que fuera declarado a 5 años la misma multa, que es 100.000 pesos. El representante de la madre en ese proceso dijo que simplemente pidió que fuera condenado, pero pidió que le condenaran también a 5 años de prisión y a una indemnización de 1.000.000 de pesos. Pero ¿y por qué 5 años? Es que nunca, yo no entiendo estos casos. ¿Y por qué los abogados que representan a los menores abusados piden 5 años? Y se suman a la solicitud de la defensa. Parecen más abogados de defensa que abogados de las víctimas. Entonces, en este caso de violación por parte de este pastor evangélico, ya le conocieron la medida de coerción y va a prisión por 1 año en lo que se investiga el caso. Se ganaba la confianza de las víctimas, lo que asumían como si fuera un padre. El imputado abusó, por ejemplo, de una de las víctimas cuenta que abusó cuando él tenía 17 años, lo llevaba a una iglesia en Villacerro para que amaneciera ya haciendo cilicios, los cilicios que él inventaba, ya ustedes saben. Me ponía en contra de mi voluntad y por miedo tuvo que acceder a hacerle sexo oral y otros actos sexuales. El joven dijo que la última vez que intentó violarlo fue en enero del 2024, en horas de la madrugada. El pastor lo llevó a un rancho ubicado en la comunidad denominada La Llamada del Cerro, en compañía de otro compañero del pastor, de nombre R.P., oriundo de La Romana, y a ellos dos los vio sostener relaciones sexuales. Ese señor llegó a hacer lo mismo con dos compañeros míos también, dijo el joven cuyo testimonio fue difundido. Entonces, muchos de estos jóvenes declararon también bajo, lo ponen a declarar en Cámara Gesell en algunos casos. Hay varios casos, creo que eran 7 ya que tenía este sujeto sobre sus espaldas en este proceso. Él decía que era inocente. Vamos a ver, cuando le iban a conocer la medida de coerción, dijo que no es cierto, soy inocente, que a la justicia haga su trabajo, si lo está haciendo. La verdad de que estos casos suelen repetirse. Tuvimos un caso reciente aquí en Santo Domingo, también de un pastor evangélico. A la gente que vea televisión, que vean esas series donde tiene que establecer una distancia con sus menores de edad. Y una persona que tiene ese antecedente, como tenía este hombre, no debería estar en una iglesia bregando con menores. O sea, 5 años suspendida, pero el Estado no tiene mecanismo de verificar que esas reglas que dice realmente se cumplen. Yo no entiendo, tampoco entiendo por qué a veces los abogados de las víctimas se suman a la sanción menos leve. Porque el problema cuando atrapan a un violador es que son gente reincidente. El que viola a un niño viola a otro. El violador no es que es una víctima, que fue un conflicto que tuvo, no. El violador es una condición de agresor sexual, y por eso en algunos países hay lista de agresores sexuales. El que agrede una vez, agrede la segunda, porque el problema no está en el niño, está en la persona, en el agresor. Es un agresor sexual. Así que ese hombre que ustedes vieron en ese video dándole recomendaciones a las mujeres, diciéndole lo virtuosa que tenían que ser y todo eso, en realidad se escondía. Tremendo charlatán, delincuente, según los datos del Ministerio Público, que ha sido acogida inicialmente por un juez, porque para que un caso pase en medida de coerción con 1 año, significa que los elementos de prueba que se le presentaron son razonablemente válidos como para comprometer su responsabilidad. Así que este señor, a la cárcel, y las iglesias evangélicas y las iglesias en sentido general, a verificar cuando estas personas llevan ese lastre. O sea, ¿quién se encarga de que alguien que tiene ese lastre del pasado no pueda tener contacto con menores y aprovechar las iglesias como si fuera una cobija? Ahí se esconden debajo de esa condición, que fue lo que hizo este señor para ganarse la confianza, en este caso en la provincia de la Altagracia.
La verdad, gracias. Yo estuve comunicándome con una madre que su hijo sufrió intento de violación y está conociéndose ese caso. Y el que lo violó, el que abusó sexualmente, era alguien que había abusado de otro niño aquí en Santo Domingo. Y aquí, un juez de ejecución de la pena lo dejó en libertad y terminó en la Altagracia haciendo lo mismo. ¿Cuántos casos de abuso sexual a menores de edad terminan recibiendo penas que son leves, que no se entienden? Eso es 20 años o más, ¿no? Eso no, y el código y las leyes actuales lo permiten. Vamos a la pausa. Lamento comenzar con esto, pero fue ahora mismo que le declararon ese año. Gracias a ustedes por estar con nosotros este día. Aquí comienza su programa. Me siento muy honrada de poder acompañarles. Hago la primera pausa del día.